está? Una hielita. ¿Ah? ¿Qué significa esta? Demórate un poquito más para acá porque ella habla muy bajito. Y la mucho, o sea que el mucho tráfico no es, no se va a escuchar. Bueno, ¿cómo se llama usted? Ana María Valle. ¿Ana María o Juana? Juana María Valle. Juana María. Y cuéntenos qué. Yo he pasado aquí, nunca la he visto, hasta hoy vino. No, yo tengo como 3 años que está saliendo. Pero no sale todos los días. Bien. ¿Y qué pasado? ¿A qué hora se va? A las 3:30, 4. Cuando hace buen el día, cuando así llueve temprano, me voy luego. Y yo he pasado aquí, no la he visto, un día pasé precisamente aquí. Ah, ni sabes, mi amor, cuando me celebraron mi cumpleaños de doña Sandra. Ah. Aquí paré y me cambié de ropa para ir diferente. Pero no estaba ninguno aquí. Ya me había ido. No, tal vez eran como las, como la 1 de la tarde. Ah, sí, porque ya venía el agua. Ah. Vámonos un poquito para allá. O sea que esta bandera es señal de que usted está pidiendo ayuda. Sí, que le dan la ayudita. ¿Y le apoyan las personas? Comidita. Sí. Gracias a Dios que tengo bastante, ya me conocen. Me regalan mis 5 o 10 pesos. Y a ver que me regalan una mi agüita o algo por ahí. Viendo su estómago, ¿no está mala usted? No. ¿No? Miro bien grandecito su estómago. No. ¿Está bien de salud? Sí. Qué bueno, sí. Buena noticia. Buena noticia porque, ¿cuántos años tiene? Tengo, voy a cumplir el 30 de este mes, 72. ¿82? 72. 72 años. Sí. ¿El 30 de...? De julio. Este mes. Este mes. Sí, pues ahorita tenemos como 17 más o menos, ¿no? O sea, como entró 18. O sea, que como dentro de unos 13 días usted está de cumpleaños. Sí, ¿no? Un buen 30. Esta semana la otra está bien. Día martes. Mira, hasta el día sabe ya. ¿Dónde vive usted, pues? Hasta el puente. Ahí se llama aldea Tierra Linda. No. Aldea El Naranjo, donde vende fruta. Eso, El Naranjo se llama ahí. Sí, pero estoy confundiendo Tierra ahí Linda. Vengo. De ahí para adentro. Sí. Ya nos apuntaban la tercera edad, pero no sale nada. No. Vamos a preguntar, que no ha venido, que tiene que ir a la visita. Y esperamos nosotros y no llegan. Ingratos, ¿no? Primero se están muriendo muchas personas y ellos no hacen nada, pues. Sí, que tenemos necesidad, le dije yo, pero no estamos cogiendo para la comidita, para... Está malo mi esposo, le digo yo, y que tenemos necesidad. ¿Todavía sí, tiene hijos? Sí, muchos vienen a pedir su visita, pero no a ver. Eso es triste, usted ahí no hay nada seguro. No, pues. Porque mire, pues el gobierno que entró, peor dicen que está. No hay ninguna buena. Mire, todo está cambiando. Para una libra de tomate están a 12 la libra, 15 la libra. El maíz a 2.50 la libra, una librita. ¿De dónde va a traer uno? Pero para día a día, compro un maíz. Pero yo no me he presentado con usted, yo me llamo Pablo. ¿Cómo? Pablo. Es un nombre conocido, igual que Juana, no se le olvida a nadie. Sí. Saluda a nuestra amiga Juana Pineda. Sí, es como Juana y Pablo, nombres que no se olvidan. Le aseguro que usted va a llegar a su casa, hoy platiqué con Pablo, va a decir usted. ¿Su esposa? Ella se llama Mari. 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 Mucho gusto, doña Juanita. Mucho gusto también de conocerla.
que usted estaba con su banderita blanca y aquí va. Eso pues para nosotros quiere decir de que una persona que está con su banderita blanca es porque necesita, sí. Necesita de alguna ayuda, sí. O algún alimento. Por la gracia de Dios me han regalado mis poquitos de víveres. Me han regalado para hacerme atol, todo eso, y andar la gente. Hay una persona que pasa, él siempre. Un día pasó una vez. O no se puede ocupar todo, me va a caer mi bolsa. Solo un don al señor. Depende. Hasta luego. Pues qué bueno, mire pues, hay gente mala, pero hay gente buena también. Sí, es cierto, hay gente buena. Pues, sí, es cierto. Como dicen muchos, ¿verdad? Pedir no es malo, robar sí es malo. Sí, lo que usted mejor hace acá es venir a presentar su necesidad. Sí, es mejor pedir y no que lo van a hallar a uno robando en una casa. Como sí. Hacen muchos, van a robar su misma familia. Yo oí que dijo usted que su esposo está vivo todavía. Sí, está malo. A él cómo se le hincha la mano. ¿Viven en casa propia ahí en el Naranjo o alquilan o posando? No, es un loterito que antes, el primer gobierno que tuvo, las entregó. Llegó esa parcela para todos. Como su papá de él ya murió, su mamá, y solo él quedó. Y él se quedó en ese pedacito. Entonces él le dio sus pedacitos a las dos hijas. Ellos viven ahí, nosotros estamos allí en un cuartito también. O sea que viven en lo propio. Sí. Es lo bueno. Alquilando, ¿dónde vamos a tener que pagar? Es cierto. Lo peor que cuando uno está alquilando, uno siente que el mes más rápido se pasa. Sí. No se sienten los días. Sí. Es cierto. Pues yo miro que es bien delgadita. Por eso le preguntaba si no está malita, porque la miro bien delgadita. A su cuerpo así es. No, como me he estado enferma. Sí, me estaba con fiebre. Pero yo no salí unos días. Cuando llovió de día y de noche, yo no salí. Porque de día estaba lloviendo bastante. Cierto. ¿Te pegó el dengue, no? No, no es eso, que me dio la calentura, dolor de cabeza, el estómago. Por eso me dejó este dolor, dolor de cuerpo. Todavía no salí. Cuando ya pasó, me pasó a ver, entonces salí otra vez. Y estar a la gente. Bendito sea Dios, que Dios siempre me ha hecho su bendición. Va, ahora quiero que hagamos algo, mire, pues mire para allá, nos miramos bien los dos. Sí. Va. Quiero que les mande un saludo a todas las lindas personas que están viéndola allá, mire. Va, pues dígale saluditos a todos allá. Les saludo a todas las personas que están mirando. Estoy viendo, pero aquí yo me presento delante de ellos. Vaya, gracias. Así que doña Juanita les mandó un saludo. Les mando un saludo a todas las personas que se encuentran allí. Está nerviosa. Silencio, mamá. No. Yo estoy moviéndola. Bueno, entonces me alegro estar un ratito aquí con usted. También me alegro que usted venga a visitar un poco aquí a
bueno, poña Juanita, mire que aquí casi que no nos dejan los cabezales, como ellos frenan, como están pura bajada, sí. Ellos frenan con el motor. Sí, sí, es cierto. Por eso que hace prrrr, y allá viene otro. Por eso es que gran ruido va. Ajá, como estamos en pura bajada, pues. Mira, pues no, ahorita viene uno y lo mismo va a hacer. Ay, no. Pasa despacito, porque está en su carga. Sí. Pues lo que me gusta es que este lugarcito, mire, está bien chulito. Buena sombra. Ay, cuando lo cortan, lo de la luz, lo dejan todo pelón. Ah. Sí. Bueno, en Venezuela no lo han cortado. ¿Usted ahí para allá hay casas o no fincas? No, ahí vive el encargado. Los jardincitos. Qué bonitos terrenos, madre. Es grande, levanta la torre. Bueno, pues... quisiera dejarle un mensaje a todas las personas que vieron este video, por si alguien quisiera apoyar en algo. ¿Le gustaría que alguien le regale unos sus víveres para comer en su casita? Sí. ¿Cómo le hacemos a la hora de que haya una ayuda para buscarla? ¿Entro ahí en la aldea esa, el naranjo, me le doy para adentro o la conocen? Pregunto por doña Juanita, ¿o sí. ¿Qué digo? ¿Es una señora que tiene su arete, delgadita, o cómo le voy a decir? Ponga del otro lado. ¿Es para el otro lado? Para este lado. ¿No es aquí? ¿A la derecha? No. ¿Dónde venden frutas? ¿Ahí para adentro es? Para adentro. ¿O al otro lado? No. Tiene que pasar con la arete. Bueno, entonces nosotros vamos a despedirnos, mi amor, porque mucho ruido de cabezal. Y acá le voy a dejar para que se compre algo también. Así que felicidades. Gracias. Y si alguien quiere regalarle algo a doña Juanita, pues ahí escríbanle a Mari. Y pues nos vamos a buscarla hasta donde la cachemos. Bueno, cuídense. Saluditos a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.